¿Cómo recomiendo leer? La verdad es que no creo que exista tal cual una cosa como una forma universal, como una manera correcta de leer. Yo leo en las mañanas porque en las mañanas es cuando siento que estoy más concentrado, más fresco, tengo la mente un poco más libre de ideas pendientes y me concentro en leer. Es lo que más me funciona. Estoy todavía medio en ayunas, he comido muy poco, aprovecho solo para tomar café y leer. Y normalmente leo entre 1 hora y media. A veces 2 horas cuando no tengo nada que hacer o estoy viajando, pero por lo menos 1 hora en las mañanas. Y luego normalmente leo otra hora, hora y media en las noches. Sí me ha pasado que he tenido más de un libro a la vez, aunque sinceramente no lo recomiendo. Es más fácil leer un libro solo a la vez en lugar de dos o tres porque se pueden confundir con los temas. Y lo otro es que yo aprovecho muchísimo las vacaciones y los viajes para leer mucho. Malamente, por ejemplo, la gente cuando está encerrada en un avión o cuando está en un autobús o en transporte público o yendo al trabajo o lo que sea y se divierten o más bien se entretienen haciendo cosas tontas con el celular, aprovechen esos momentos para leer.